Muchas gracias por esta tradicional invitación que me permite venir a disfrutar nuevamente mi querido México y compartir con ustedes algunas de las cosas que estamos haciendo y viendo. Le quiero dar gracias especialmente a Riño por su interesantísima presentación que me sirve como marco teórico y marco internacional acerca de la ciudad de Agua, porque lo que les quiero presentar ahora es un caso que estamos trabajando. Como consultoría estamos haciendo un trabajo que es algo que está pasando, en la realidad es un trabajo que está en proceso, así que les voy a presentar la forma en que estamos trabajando porque quiero mostrarles cómo estamos haciendo este urbanismo participativo, que es una área que me interesa mucho y que he estado desarrollando ya por muchos años y, digo yo, pervirtiendo a muchos alumnos de arquitectura y de otras ramas hacia esta forma de hacer urbanismo, ¿no? Integrando a los distintos actores. Entonces, es el ejemplo que les quiero comentar es sobre la ciudad de Viña del Mar. Esta es la bahía de Valparaíso. Valparaíso es el principal puerto de Chile. El primero y principal, y fue muy importante hasta que se abrió el canal de Panamá. Y Viña del Mar es parte de la unidad urbana. Valparaíso está en esta zona y Viña del Mar está aquí. Voy a hablarles un poco de cómo se originó la ciudad, etcétera. Pero primero quiero contarles un poco cómo llegamos ahí, cómo nos vimos involucrados en este trabajo, que me parece que es algo bastante interesante y son cosas que a ustedes también les puede pasar como profesionales, ¿no? En esta ciudad balneario que es Viña del Mar, ha ido creciendo, les voy a mostrar un poco el crecimiento, ha ido creciendo de una forma muy, muy exagerada, pero resulta que junto a la costa, junto al agua, que es este recurso, como mostraba Riño, tan importante para las ciudades, agua, queda un gigantesco terreno, gigantesco para la ciudad, son casi 18 hectáreas libres, que en este momento están libres, pero el origen de esto es que tenía instalado unos grandes estanques de petróleo, porque estaba fuera de la ciudad de Valparaíso, Viña del Mar, hace 50 años, etc. Y hace como 30 años sacaron los estanques de petróleo ya, porque la ciudad ya estaba creciendo y rodeándolos. Hace alrededor de 15 años que están tratando de sacar adelante este como un nuevo barrio para la ciudad de Valparaíso y tienen una gran resistencia ciudadana. Ahí fue por el lado que fui convocada yo por mi experiencia, por el trabajo con grupos ciudadanos, y nos encontramos por esos áreas de la vida con un grupo de Estados Unidos que es una consultora que se llama Regenesis, y estamos trabajando junto con ellos con un enfoque y una orientación que a mí me parece todas estas cosas que Riño dice que hay que hacer: innovativo, novedoso, usando tecnologías de punta, modernas, etcétera. Estamos intentando realmente hacer un cambio para esto. Entonces, lo que les voy a hablar un poco es la ciudad. Lo que nos interesó cuando nos llamaron aquí no es qué pasaba con el terreno o la forma tradicional que en el urbanismo actual se hacen la mayor parte de los proyectos, ¿no? Se les da un terreno a la empresa que va a hacer, se ve el entorno, se analiza qué problemas pueden haber ahí cercanos, y se le trata de sacar el mayor provecho posible. Desgraciadamente, en general, es el provecho económico. Pero en este caso tenemos una ventaja, y por eso nos han contratado, que los dueños de este conglomerado, que es de los conglomerados económicos más importantes de Chile, dijeron que quieren hacer un aporte para la ciudad. Ellos han trabajado y han usufructuado estos terrenos de la ciudad por décadas y se sienten de alguna manera en deuda. Por lo tanto, nuestra llamada es hacer un aporte para la ciudad. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué es esta ciudad? Entonces, para entender lo que puede aportar este territorio, que puede ser un barrio como ellos plantean para la ciudad, pero ¿qué tipo de barrio? ¿Cómo? ¿Qué necesita la ciudad?
Entonces nos fuimos a analizar desde los orígenes. Les voy a pasar muy rápidamente cómo nació esta ciudad, tuvo una época de esplendor, por qué está ahora en decadencia. Y nuestra pregunta es, en este momento, ¿tiene salvación? Como yo soy positiva también, como dice Riño, creo que siempre existe salvación, es cuestión de encontrar los caminos, ¿no? Pero lo que más me interesa es plantearte este enfoque regenerativo que va más allá de lo sustentable, lo resiliente. Ahora estamos hablando de un urbanismo regenerativo. Y regenerar, pensado como cómo traer la vida a la ciudad de regreso. La vida en muchos sentidos, en el sentido de la naturaleza, de su relación con el agua, y voy a dar una serie de ejemplos después. Para esto hemos estado buscando entonces descubrir cuáles son los valores fundamentales de esa ciudad, cuáles son los problemas básicos, que por supuesto que hay que siempre enfrentarlos para poder lograr un desarrollo adecuado. Y integrado a esto está el papel de los grupos ciudadanos, porque uno de los temas por los cuales esta misma empresa me llamó originalmente es porque tenían una resistencia ciudadana gigantesca contra lo que se pueda hacer ahí, ¿no? Otros tramos que hay inmediatos a este terreno ya se construyeron al 100% que permitía la regla, son torres de 25 pisos muy junto, creando un muro absolutamente que no aporta nada a la ciudad y que genera más congestión, etc. Entonces, los grupos ciudadanos que han tomado mucha fuerza, no solo en Valparaíso o Viña, pero en Chile, yo creo que en América Latina están tomando más y más fuerza, en mi opinión, por un tema de desarrollo. Hemos llegado a un nivel de desarrollo económico, cultural, social, etcétera, que los grupos ciudadanos se están dejando sentir más fuerte y las empresas se están preocupando porque les significa, cuando les paran los proyectos, que los costos económicos se les van por las nubes y se hacen impracticables ciertos proyectos, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando con esos grupos para saber por qué están peleando y algunos de los temas que nos plantearon ellos, y que son, cuando uno empieza a trabajar con cualquier grupo ciudadano, lo normal es que son quejas y quejas y quejas. Yo creo que algunos de ustedes a lo mejor han participado en algunas organizaciones y siempre están enojados, ¿no? Entonces, ¿se quejan contra quién? ¿Contra el municipio? Siempre dicen que no. Siempre dicen que no, pero por razones, ¿no? Porque les van a destrozar algo, etc. Ahora, resumiendo lo que aquí, la lista de quejas, que uno empieza por oírlos desde luego, municipio, la corrupción, que bueno, si se las explicara a ustedes les parecería que es muy nimia, pero que para ellos es muy importante. Alegan contra las torres, contra cualquier construcción de torre. Por eso cuando veíamos que nos presentabas en Turín, tú la planteabas con la hermosísima torre, yo no quise hacer más olas, no te pregunté, pero me imagino que los movimientos ciudadanos no deben haber estado nada de acuerdo en Turín con la construcción de esta gran torre. Generalmente muchos grupos se dan cuenta cuando ya los permisos están dados y no había nada que hacer, ¿no? Bueno, aquí hay movimiento contra las torres definitivamente, ¿no? Otro que se llama salvar las dunas costeras, que eran una característica natural de toda esta área, se han ido perdiendo, yo les voy a mostrar cómo en algunas fotos. Entonces hay movimiento de defensa de las dunas, del borde costero, etc. Uno se pregunta, ¿llegaron tarde? Por algunas fotos que les voy a mostrar, uno diría que sí, que llegaron tarde. ¿Será posible revertir la situación actual? Las tendencias, porque esta ciudad ha caído claramente en un deterioro. Todo esto es una forma de reflexionar para llegar a esto. ¿Cómo diseñamos la ciudad de hoy? Esto es un ejemplo concreto que estamos tratando de sacar adelante, ¿no? Esta cita, que no la voy a leer en detalle, es una cita muy hermosa de 1913, que habla sobre Viña del Mar. Viña del Mar nace como un barrio. Valparaíso era el puerto principal, así ahí está una canción que se llama Valparaíso, el puerto principal. Era un puerto económicamente muy activo, tenía muchos europeos, los ingleses desde el principio fueron muy importantes en el desarrollo de Valparaíso y tiene todas estas características de las cuales Rimio hablaba, por las cuales no tengo que hablar, que tienen las ciudades agua, que tienen su conexión con el mundo, ¿no? Era una ciudad culturalmente más desarrollada en cierto sentido que Santiago, la capital, por esta relación que los porteños tienen
Alguien me lo explicaba en una entrevista que hice hace poco, me decía, es que todos nosotros tenemos algún pariente en alguna parte del mundo, porque como se fue en un barco, se quedó allá, entonces todos tienen parientes en el mundo y es muy interesante. En un determinado momento, la ciudad tuvo incendio, terremoto, nosotros tenemos como aquí, terremotos con cierta frecuencia, se decidió y la gente con más dinero de ahí se fueron un poquito más allá en una zona que era más tranquila, que no estaba utilizada, y fundaron esta ciudad de Viña del Mar, cuyo plan original es muy interesante, es una ciudad jardín inglesa. Era el barrio en el plano que estaba cercano al mar, es una ciudad inglesa en que se hicieron, van a ver ustedes el tipo de construcciones, una hermosa ciudad, ¿no? También una parte más obrera, este es un dibujo de un arte muy famoso, Lucas, que pintó Valparaíso de Viña del Mar, es como de los orígenes de Viña, ¿no? Eran los primeros chalets que se iban construyendo, ¿no? Era esta ciudad jardín de los ingleses. Y entre el material histórico que hemos estado revisando, han aparecido muchas fotos históricas, pero encontré por ahí con un libro muy, muy hermoso de alguien que lo escribió en 1913, de donde viene la cita de esta bellísima ciudad jardín que enamoraba, etcétera, que habla de la belleza de esta ciudad, Viña del Mar. Y no solo eso, sino que son fotos históricas, estas son de otras fuentes, pero muchas de estas son de ese libro, de cada una de las casas que eran de los personajes más ricos que venían de Valparaíso, que construyeron, pero en la forma que, el amor con que está hecho este libro, que acaba de ser publicado, republicado por la Universidad Católica de Valparaíso hace un año, año pasado me parece, yo solo me acordó de haber visto textos y libros y fotos, etcétera, con ese amor, tal vez de la ciudad que más me impresionante era sobre Barcelona, ¿no? De la época de los grandes edificios, cuando se hace el plan y todo lo que se ha escrito y se sigue escribiendo. Bueno, aquí Viña del Mar despertaba esos amores a principios del siglo XX, ¿no? Esta es una publicación de 1913, ¿no? Entonces esos son los chalets, este era el Palacio Vergara. Vergara era el dueño de los territorios que se fueron vendiendo a las gentes más ricas, y era una gran casa, por supuesto con un lago, etcétera, que hasta esta parte de los afiches de la, para atraer el turismo a Viña del Mar, estaba como el icono. Y esto también era un lugar importantísimo para la vida social de la capital, porque estaba relativamente cerca de la capital, ahora está a una hora y media carretera, pero en ese entonces relativamente cerca, y era un lugar importante. Se hizo un sporting club imitando completamente a las estructuras inglesas, y ustedes ven, hay fotos de las antiguas que uno podría confundir con las carreras en Inglaterra, ¿no? Y además era un orgullo también de la época de Gran Gatsby, esto es de los 30, ¿no? Estas fotos son de los 30 y eso se construyó por ahí. En 1931 se construyó el casino. En ese tiempo los escritos dicen que vieron que había una cierta decadencia en esta ciudad y entonces había que hacer algo para inyectarle fuerza. Se construyó un casino cómodo, inaugurado en 1931, con una fiesta histórica. Y el casino fue muy importante para darle fuerza y atraer turismo a la ciudad. Sigue funcionando hasta hoy. Ahora hay más casinos en el país, pero este ya creo que en algún momento es el único, uno de los dos o tres de todo el país. Pero siempre era un lugar de gran prestigio. En esa época tenemos una visión solamente de las playas, y la de abajo es el terreno que nosotros estamos en la zona de las salinas, ¿no? Se ve, esto es 1932, que tiene que ser una zona muy elegante, están los coches, que no eran tantos en la época, el estilo europeo de las playas tenía el mismo tipo de carpas, le llamaban, no sé cómo se llamarían aquí en México, le llamaban las carpas en la playa, pero eran lugares elegantes, ¿no? Este es el balneario mismo de las Salinas, también a principios del siglo XX, que era un lugar donde la aristocracia iba. Eso para mostrarles la parte histórica, ¿no? Fue entonces Viña del Mar un centro turístico del país, más o menos hasta los 60,
empieza a perder fuerza y gradualmente a perder atractivo, ¿no? Tanto fue así que las autoridades se empiezan a preocupar y en los 1980 se libera, esto es algo que el 73 empieza la dictadura, toda la época de gobierno militar hasta el 90 que dura, y se hacen una serie de liberaciones económicas, ¿no? En muchos sentidos, pero también en los planes reguladores, en la normativa urbana. ¿Y qué le pasa a Viña? Que en los 80 algunos políticos con visión de futuro, creyeron ellos, liberaron completamente la normativa y se permitió construir en forma ilimitada. Esto nos explica la gente que trabaja hoy en el municipio y todo, no pasó nada al principio porque no había gran desarrollo económico en Chile en ese momento. Pero a mediados de los 90, más o menos 95, empieza el auge económico, ¿no? Las inmobiliarias empiezan a darse cuenta que aquí hay una gran fuente de creación de riqueza y empiezan a hacer un desarrollo inmobiliario sin restricciones. Ustedes van a ver ahora el resultado. Bueno, esto es solamente para ubicar Valparaíso, este municipio, Viña del Mar, es esta zona. La turística es y sigue siendo esta, ¿no? Ahí está, desde el mapa Google se entiende mejor cómo es la geografía y se entiende por qué Valparaíso fue el puerto principal y se eligió desde la época de la colonia para conectar, pero estos son los resultados de la liberación actualmente, cómo se ve la ciudad. Cuando se liberaron las normas urbanísticas, empezó una construcción a tope, como dirían los españoles, ¿no? Todo lo que dé la norma, un edificio junto a otro, sacar el mayor número de departamentos posibles sin ninguna idea de ciudad. Estos hermosos chalets que tenían unas calles arboladas que le daban fama, y de hecho el nombre de Viña sigue siendo, según vimos en las entrevistas, la gente que vive ahí todavía tiene la ilusión de que es una ciudad jardín, que fue como se creó. Se hablaba siempre de la ciudad jardín, pero aquí se olvidó completamente lo que no fuera el negocio inmobiliario y se ha abusado de una forma impresionante. Este edificio aquí, que es el Castillo Wolf, se conserva, es un museo actualmente. Este era el estilo de las grandes viviendas, pero todo esto eran viviendas de uno o dos pisos. Algunas eran mansiones, otras eran viviendas más modestas, de clase media, pero tenía una armonía que era... Curiosamente, todavía en el imaginario ciudadano y en el imaginario del país, la ciudad jardín sigue teniendo, pero solo está en el imaginario, ¿no? Lo que vemos ahora es lo que los grupos ciudadanos dicen, nos han destruido completamente nuestra ciudad, ¿no? Por eso yo me preguntaba, ¿habrán llegado tarde? Miren ustedes, esta es una vista de las bonitas, ¿eh? Esta la usan para mostrar el turismo, pero si ustedes la miran y piensan que todo esto era un borde costero, como europeo, completamente las viviendas y además con muy pocas posibilidades de vías de comunicación. Aquí la carretera costera solo en los 80, no, en los 90 se construyó una paralela atrás. Aquí esto, la congestión durante la época de verano, que es diciembre, enero, febrero, son kilómetros de coches parados y no hay alternativas, ¿no? Pero junto a eso... ¿Son apartamentos residentes o de segunda...? Bueno, eso es lo que dicen ahora ellos. No hay normas si son residentes o no, pero no hay una estadística muy clara, pero aproximadamente creen que entre el 70 y el 80% de todos esos apartamentos se usan solo fines de semana o solamente en verano, ¿no? Entonces es una ciudad que ha ido perdiendo totalmente sus características. Esto es un lindísimo desarrollo desde el punto de vista, lindísimo, lo pongo entre comillas, por favor, bueno, con aquí 500 o no sé cuántos departamentos sobre una carretera que ni siquiera daba abasto cuando no habían estos edificios, y se ha ido llenando todo el borde costero de Viña hacia el norte hasta Concón en esta forma, ¿no? Que todo esto da a una carretera gigante y a playas muy pequeñas, ¿eh? No hay ninguna congruencia con lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, claro, los ciudadanos están indignados, pero yo digo, ¿y?
¿qué hacemos ahora, no? Bueno, frente a esto tenemos nosotros en este terreno que les mostré, que está en el paso a todo este borde costero maravilloso, ver cómo desarrollar un barrio, un nuevo barrio para Viña del Mar. Como ustedes ven, no es nada fácil la tarea. Se está trabajando con una gran empresa de urbanismo internacional que tiene sede en Boston, que por casualidad tenemos un amigo común con Rimio, que está a cargo del proyecto, que es un arquitecto, un star architect, como dicen ahora, internacional. Pero nosotros estamos tratando de hacer la liga con la gente, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Detectamos grupos y personas relevantes al interior de la comunidad urbana. Cuando se habla de urbanismo participativo o participación ciudadana, yo cada vez me gusta menos usar esto, a pesar de que represento a esa área en general dentro del mundo del urbanismo, porque no es participación solo de los grupos ciudadanos, es de la comunidad de la ciudad. Y es importantísimo que se entienda este sentido amplio. Son los ciudadanos, son las empresas que están ahí, son los funcionarios municipales, son los académicos, son los artistas y muchos otros grupos y personajes que uno descubre en cada una de estas unidades urbanas. Ellos son los que forman este elemento vivo que es la comunidad de la ciudad. Con ellos iniciamos un proceso de entrevistas para dar a conocer este nuevo enfoque con que queremos desarrollar. ILS es la inmobiliaria que nos está contratando, Las Salinas, ¿no? Y con este nuevo enfoque que se quiere desarrollar este proyecto, que no quiere, desde luego, la inmobiliaria tiene que tener un cierto retorno económico, y eso no, nadie lo desconoce, etcétera. Pero no sé, aquí ellos no están optando por vender esto por pedacitos y hacer el máximo que permite el desarrollo inmobiliario, porque sería terminar de destruir Viña. Aquí lo que estamos tratando de hacer también es mostrar las posibilidades que abre este nuevo enfoque regenerativo, que abre para, por primera vez, y esto es una apuesta que estamos haciendo, porque sería primera vez en el país, yo creo que bastantes países, llevar adelante un proceso que llamamos de co-creación de un proyecto con los diferentes actores. Esta co-creación no es solo con los actores ciudadanos, también es co-creación con la naturaleza, co-creación con el elemento agua, que es fundamental. Estamos en una ciudad agua, como llamaba Rimio, y que ha perdido, se le ha olvidado. Lo único que han sacado estos proyectos inmobiliarios de la ciudad agua es la vista, porque ya la gente compra estos departamentos y si va a veranear ahí ni siquiera puede. Las playas están totalmente sobrepasadas, no puede salir a la calle porque todo está estancado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué están? Ah, la vista del mar todavía vende. Desgraciadamente vendió demasiado, pero hay que ver qué se puede hacer con eso, ¿no? Lo más importante en esta primera etapa que llevamos del trabajo, que iniciamos un proceso de establecimiento de confianza. Ustedes comprenden, y yo que he trabajado ya por mucho tiempo con grupos ciudadanos, cuando uno llega y le dice que viene como trabajando como consultor para una empresa de las más grandes del país para hacer un nuevo barrio, recibe unas cuantas palabras de elevado tono, y si es que no lo mandan a volar definitivamente. Como un biólogo al que no tuve tiempo de explicarle nuestro enfoque y cómo veníamos y por qué alguien que viene del área más ciudadana está interesada en esto, pero me dijo que cómo se me ocurría, viniendo de una consultora, trabajando con una consultora americana, pagado por la empresa Copec, que es la empresa que era dueña además de gran parte de los estanques que estaban en este territorio, y creía que él iba a dar su tiempo para hablar con nosotros. Bueno, hace unos bastante tiempo a lo mejor yo hubiera reaccionado igual, por lo tanto ni siquiera me molestó, sino que le queremos dar tiempo, y yo pienso que cuando él vea lo que estamos tratando de hacer se puede interesar en participar en, de alguna manera, salvar o rescatar lo que es rescatable en su ciudad, que es lo que quisiéramos, ¿no? Hemos establecido confianzas con algunos de los líderes más combativos y peligrosos, dirían los agentes del municipio, y ni hablar de las empresas de la ciudad, ¿no? Que quieren participar en este proceso porque se dan cuenta que es una oportunidad
de hacer algo, de hacer ciudad de una forma diferente. Eso estamos apostando, ¿no? Ese es el tipo de gente con la que nos hemos juntado y estamos trabajando. Gran parte académicos, investigadores, líderes vecinales, gentes del municipio, instituciones de gobierno, otras instituciones privadas, empresas locales, algunos políticos y otros, ¿no? Variados. Si resumiéramos los temas de interés que hemos sacado de ellos, es rescatar la identidad de la ciudad jardín. Se puede todavía, se puede recuperar algo de este, de esta cosa poética, maravillosa que estaba en el origen de la ciudad jardín junto al mar, viña del mar, ¿no? Esto es como está en la poesía y en el imaginario. ¿Qué podemos rescatar de esto cuando hay estas torres horrendas, dicen los vecinos, por todos lados, ¿no? Rescatar la relación con la naturaleza, los esteros. Hay un río importante, el río Aconcagua, que está al norte de Viña del Mar, en Concón, pero está el estero de Viña del Mar, que se llama Marga Marga. Marga Marga, en el idioma de los yaguitas, me parece que eran, habían batos, se llamaban grupos originarios, que también hemos ido analizando cómo vivían al principio, etc. Marga Marga quería decir mujer, mujer, era así se llamaba este cuerpo de agua, que está muerto prácticamente. El estero Marga Marga estaba unido al mar originalmente y se fue perdiendo poco a poco por una serie de razones que no tengo tiempo de entrar ahora, que tienen que ver con las formas de cultivo que se daban en el hinterland de Viña, que también hemos estado estudiando, y que ha pasado en la mayor parte de nuestras ciudades en América. Hay unas razones que ya las han estudiado y la gente en el grupo que estoy trabajando sabe mucho de eso. Tiene que ver con que recibimos migraciones europeas que traían sistemas de cultivo para Europa que en nuestros climas producieron mucha erosión, y esa erosión en 100, 200 años han ido tapando nuestras corrientes de agua. O sea, actualmente el estero Marga Marga es un gran estacionamiento en toda la parte central de Viña, ¿no? Se usa para poner circos, es un lugar bastante horrendo, por decirlo menos. Y cuando aparecen proyectos, el último que está manejando la municipalidad es construir una marina aquí, es poner cemento por ambos lados, construir torres en ambos lados para sacar el mayor valor inmobiliario y matar la naturaleza definitivamente ahí. En nuestro enfoque, con el grupo que estoy trabajando, sabemos que es posible volver a traer la vida a ese estero. Y los esteros siempre han sido fuentes de vida en la naturaleza. Y eso se puede hacer. Hay tecnologías que son mucho más avanzadas que lo que el urbanismo tradicional pretende hacer cuando crea estas marinas y pone concreto en todos lados, que podrían recuperar la vida en este estero, podríamos recuperar, y en ese sentido nos interesa recuperar también actividades económicas. Esta es una ciudad que está declinante en todo sentido, porque esta explotación al máximo inmobiliaria ha hecho que atraiga un turismo mucho más barato, que hay muchas universidades, se hizo eso también con una política en muchas universidades, mucha gente joven, pero no tienen trabajo, solo jóvenes se van. Entonces, parte de lo que estamos, cuando hablamos de urbanismo regenerativo, también es regenerar la economía de la ciudad. ¿Qué tipos de trabajo se pueden crear? ¿Qué relaciones con el hinterland se pueden crear? Cuando empezamos a trabajar, igual cuando nuestros colegas de Estados Unidos vieron que todo el pescado que se come en Viña del Mar, en Valparaíso, lo traen de otras regiones del país, es una locura. Estamos viendo y estamos estableciendo conexiones para atraer frente a nuestro proyecto nuevamente la pesca artesanal, que se perdió porque había petróleo, etcétera, pero estamos viendo cómo se puede hacer eso y sabemos que es posible. Son todos pistas que estamos trabajando, ¿no? El medio ambiente, se habla de Viña como un lugar de paseo, de lugar de encuentro, etcétera, de informalidad. Todos hablan que hay una alta calidad de vida. Cuando uno empieza a ver el detalle de qué es lo que queda de esa alta calidad de vida, es desde luego la conexión con el mar, el olor a mar y la vista, porque el tráfico, las condiciones de sobrepoblación durante las épocas de estivales, así de vacaciones, es tan horroroso que la mayor parte de los habitantes de la ciudad la dejan durante el verano porque dicen que es insoportable estar ahí, ¿no? Pero aún así todavía tienen pasión por su ciudad y esto es fascinante, ¿no?
que todavía puedan tener amor por la ciudad, y sin duda que es uno de los grandes valores que tiene la ciudad, ¿no? Bueno, aquí ya les hablé de los espacios, de los problemas que se plantean, la falta de espacios verdes, la calidad de los servicios, la infraestructura, la saturación terrible del tránsito en los espacios públicos. No hay conectividad entre el mar y los cerros. Viña, hay, sobre todo el sector más popular, está en cerros más atrás. No hay esas conectividades. Hay falta de seguridad, como en todos nuestros barrios, ustedes lo saben. El desarrollo económico de la ciudad. Ese es un problema que sí les interesa a los empresarios de la ciudad y que también estamos trabajando con ellos para ver en qué sentido ellos pueden participar. Porque nosotros estamos seguros que por muy maravilloso que se hiciera un proyecto urbanístico en ese territorio, si la ciudad no rompe sus tendencias al deterioro, eso no va a prosperar. Es imposible, imposible. El turismo declinante atrae público cada vez con menor capacidad económica, cada vez más grandes masas de jóvenes que están toda la noche, no solo generan destrucción física en los locales, etcétera, sino que generan contaminación acústica, etcétera, hacen que la gente quiera escapar de eso. La construcción de edificios en altura, que ya hablamos, la falta de desarrollo cultural de la ciudad. Ahí hemos tratado buscando, porque es otro de los aspectos que nos interesa muchísimo como parte de la cultura urbana. Descubrimos que hay dos eventos que son culturales muy importantes para el país que nadie sabe que están en Viña del Mar. Uno de ellos es un concurso internacional de música clásica, muy, muy conocido en el mundo, que un señor de Viña del Mar, que murió ya, pero tiene el nombre de él, y que se hace ahí, que no tiene locales actualmente porque no se han renovado del terremoto de 2010 las salas, no existen salas, etc. Entonces estamos buscando que también, hay también una feria de pájaros y de observadores de pájaros, que nadie sabe que existe en Viña del Mar y que en otros lados del mundo es muy importante. También estamos tratando de darle visibilidad y buscar formas de que la gente de la ciudad se hagan cargo, ¿no? Y el otro tema que sí estamos teniendo que enfrentar muy directamente es que este era un predio donde se va a hacer este nuevo barrio, que estaba contaminado con hidrocarburos, y la gente tiene un rechazo terrible contra eso. La empresa, cuando llegamos, nos dijo: nosotros lo estamos limpiando, vamos a cumplir todas las normas. Pero, como se lo dijeron mis colegas, por suerte en inglés, como les dije abiertamente frente a los gente de la empresa, qué bueno que ustedes lo digan en inglés, les dijo uno de mis colegas, le dijo: está bien, lo están limpiando, pero nadie le cree a las empresas. ¿Qué más vamos a hacer, no? Porque nadie le cree a una empresa porque dice que cumple la norma, porque siempre los ciudadanos van a creer que hubo dinero de por medio, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo la forma y estamos descubriendo un camino. De hecho, descubrimos tecnología de punta en una de las universidades de Viña del Mar, absolutamente de punta, que queremos integrar como equipo que trabaje, no solo para limpiar según las normas del terreno, sino para volver a traer vida a estos terrenos, porque sabemos que es posible y hay las tecnologías para hacerlo. Volver a traer vida significa recuperar un estero que había originalmente, que las aguas que se manejen ahí, descubrimos que en el cerro que hay atrás de nuestro terreno hay unas vertientes y hay unas instalaciones navales gigantescas al norte de nuestro terreno que todavía tiene un gran parque, que era un lugar para practicar tiro, ya no se usa, pero que todavía está minado en parte, pero que el elemento positivo es que es una gigantesca área verde, las más grandes de toda la zona, de la región, que puede ser recuperada para la ciudad. Y estamos trabajando en eso también. Entonces, estos marinos, el estero que había en nuestro terreno, en algún momento, el desarrollo, dijo, hay que taparlo porque molesta, y no sé, en los 50, por ahí, se puso cemento sobre eso. Estamos viendo qué se puede hacer para recuperar. Ir mucho más allá de cumplir con las normativas que siempre son limitadas para limpiar un terreno, ¿no? Creo que ya estoy llegando al final. Bueno, la continuación, ¿cómo vamos a hacer? Hasta ahora vamos hasta aquí. Ahora tenemos unas mesas de trabajo que vienen en una o dos semanas con grupos de... Estamos juntando, por ejemplo, empresarios con académicos. Estamos juntando los grupos que es más posible juntar en una primera etapa para llegar a un gran evento ciudadano de co-creación en que este equipo de urbanistas de Estados Unidos,
que están contratados por esta empresa van a venir a trabajar con nosotros y con los ciudadanos para ver qué cosas se pueden poner. Pero estamos también en nuestras conversaciones con los grupos empresariales para ver cómo ellos quieren colaborar, porque queremos que esto sea un pretexto para cambiar las tendencias al deterioro de la ciudad. Entonces, para que se interesen los distintos grupos, las universidades ya están interesadas, quieren participar en distintas formas, vamos a diseñar con ellos en qué formas para que se integren a este mejoramiento general de la ciudad, ¿no? Y se va a hacer bueno, lo que sí tenemos que hacer, y esto ha sido una exigencia ciudadana que no solo la comparto, sino yo también la puse como condición para participar en esto, es que hay que hacer un amplio que lo que están haciendo ellos para cumplir con la limpieza del terreno, y hay que traer expertos. Descubrimos que hay locales ahí de primer nivel, pero también de otros lugares, para ver cómo se limpian los terrenos, hasta dónde y qué es lo que se puede hacer más allá de eso, para que la ciudadanía pueda estar al tanto y estar segura que lo que se está haciendo ahí está bien hecho, ¿no? Es bastante difícil lograr eso, como ustedes saben, pero es una... Complicado y costoso. No es más costoso. No es más costoso en absoluto. Es mucho más costoso. Las empresas se han dado cuenta que les detengan los proyectos por este tipo de temas. Entonces, no es tan costoso en este momento. Por eso se está integrando tanto el tema de la participación, y muchas veces muy mal y muy limitadamente. Estamos tratando de que aquí sea más abiertamente, ¿no? Más ampliamente, y que los empresarios mismos locales se den cuenta y se integren. Viña está acá, se alcanza a ver muy poco, me quedó fuera el mar, pero nosotros hemos estado analizando qué es lo que pasa en todo el hinterland, ¿no? Entonces, cuando decimos falta actividad económica en la ciudad y vamos a integrar, nosotros queremos que este barrio sea un ejemplo para eso. Entonces, queremos que lo que está pasando aquí, que es una zona agrícola muy rica, pueda, por ejemplo, venderse ahí. Si logramos recuperar algo de la pesca artesanal que se produzca ahí, que sea una especie de lugar que sirva para echar a andar o recuperar cuestiones que estaban en el origen de la ciudad y que se han ido perdiendo, ¿no? Creo que ya me pasé, ¿no? ¿Ya me pasé el tiempo? Solo contarles algunos de los ejemplos, y esto lo he desarrollado yo, tengo que trabajarlo con mis colegas todavía, pero de proyectos que han ido surgiendo, que no son de nuestro terreno, pero que estamos conversando y que se están apropiando los distintos grupos de la ciudad, los distintos actores. Cuestiones que se ha tomado, por ejemplo, gente del municipio han empezado a trabajar ya en estos meses que empezamos en enero a trabajar, están ellos empezando a desarrollar algunos de estos temas. A mí me parece fascinante cómo estas fuerzas de repente empiezan a movilizar los grupos, los distintos actores de la ciudad, ¿no? En forma positiva, ¿no? Una característica de la ciudad jardín eran estas calles arboladas, que en inglés se llaman canopies, no he encontrado ninguna palabra, por eso la puse en español, pero que son estos como tubos vegetales, ¿no? Estos túneles vegetales. Bueno, estos túneles vegetales, como nos explicaba el naturista de nuestro grupo, que se comunica más con la naturaleza que con los humanos, pero que es fantástico como nos ha metido en esta sintonía, no solo, por una parte, permitirían que no se vean las torres horrendas que han puesto en gran parte de la ciudad, o sea, uno puede caminar en forma amigable como peatón abajo, pero trae de vuelta a los pájaros a la ciudad, y los pájaros son una señal de vida, empiezan a traer de nuevo vida a la ciudad. Entonces, si pudieran, solo quedan dos calles medio salvadas con los canopies, pero un buen plan de recuperación de la arboleda y un buen plan de mantenimiento podrían hacer que este aspecto de la ciudad jardín se empezara a recuperar adentro de esta ciudad, aún con las torres, etcétera, ¿no? Revivir el estero, ya les hablé de eso, es posible, existen las tecnologías, podría regenerarse toda una actividad económica de veleros, de remo, de pesca, turística o local, en pequeña escala, digamos, para la ciudad, que sería un atractivo y generaría un paseo muy grato a lo que actualmente es un gran estacionamiento de tierra, ¿no? Generar un sistema integrado de parques, nos dimos cuenta al analizar todo el hinterland, todo el territorio de la ciudad, hay un parque nacional muy importante que está conectado
con este parque que es un de los navales, que les hablé que hay unos bosques relictos que son muy, muy valiosos, como estaba trabajando con botánicos también del área, que se puede generar un sistema de parques que le daría mucho más fuerza, y cualquier cosa que se haga dentro de nuestro territorio se uniría a ese sistema de parques, y sin duda que eso hace más posible, como se sabe actualmente, para hace más posible la conservación de estos lugares, los hace más gratos y tienen un valor incalculable para una ciudad como esta, ¿no? La limpieza del terreno, ya les hablé suficiente, el uso del agua en el terreno, estamos viendo de distintas formas, ya se descubrió, no estaba consciente la gente ni del municipio, en ningún lado, que habían vertientes de agua natural, y no solo se piensa usar, pues se va a tratar, porque es bastante complicado, la normativa prohíbe un montonal de cosas, pero se va a buscar cómo no solo usar esa agua, sino que nada del agua del terreno se pierda, ¿no? Nuestro colega este decía, ¿aguas sucias? ¿Qué es eso? Dice, no existe agua sucia. Hay agua, el agua que se desecha de los usos urbanos y todo es un agua con nutrientes. Si uno usa esos nutrientes, puede alimentar la vegetación de lo mismo, es todo un ciclo. Vamos a tratar de que en este proyecto se pueda generar un ejemplo de eso, ¿no? De utilizar el agua del terreno, no solo conectar el estero con el mar y reabrir un pequeño estero que había ahí como lugar de vida, que por supuesto va a ser un lugar que puede generar espacios públicos de gran valor, sino que la utilización del agua sea ejemplar, ¿no? Con los mayores estándares que se puedan tener en el mundo. La reorganización del sistema de transporte, ahí otra pierna, letra. Se está hablando con hay un sistema de metro bastante incipiente en la ciudad, está viendo cómo ampliarlo hacia el norte de Viña, entonces cómo sería la conexión de este nuevo barrio con eso, es indispensable solucionarlo por el tema que hay ahí. Mejorar el barrio que está arriba, que es un barrio obrero, que fue de principios del siglo pasado, que están muy combativos en contra de que no vengan a ponernos torres enfrente porque nos quitan la vista al mar, hemos estado trabajando con ellos, están saliendo ideas muy interesantes, queremos entusiasmar a las universidades que trabajen con ellos para trabajar, mejorar mucho ese barrio, y también en el desarrollo cultural de la ciudad que ya les hablé. Yo creo que ya con esto más o menos, sí, está bien. Muchas gracias. Hasta ahí vamos. Ahí vamos.